Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco pide que la vacuna del coronavirus no sea propiedad de unas naciones. Y afirma que el Señor nos ama así como somos, sin maquillaje. La vida es fruto de una llamada de Dios, afirma Francisco a religiosos. Y dona 18 respiradores y 6 ecógrafos a Brasil para la lucha contra el coronavirus. Además pide paz, justicia y vida digna a la Madre de la Esperanza. Suman ya 70 sacerdotes fallecidos a causa del coronavirus en México. Obispos de El Salvador permiten la celebración de misas públicas desde fines de agosto. La diócesis de Matamoros reanuda misas con fieles. Diócesis del Perú establece comedores para alimentar a pobres afectados por la pandemia. Y por último, reporte federal de Estados Unidos muestra que la política de la Ciudad de México funciona. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Amable público, les saludamos con afecto. Siempre es un placer estar con usted a través de la radio. Hoy le acompañaremos en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. En los controles operativos, Roberto Pérez Armenta. Y hoy le entregaremos una entrevista sobre un tema pues, que es muy necesario conocer. Es el esoterismo encubierto. Sabido es, por ejemplo, Marisa, que en las películas de Disney, en las recientes, tienen imágenes ocultas y satánicas, o que invitan a los niños a la rebelión o cosas así, ¿no? Sí. Bueno, este es uno de tantos temas en donde encontramos contenido esotérico, pero oculto, encubierto. Y de eso hablaremos aquí hoy con Jaime Duarte. Y fíjate que mucha gente que es católica también practica lo de la brujería y todas esas cosas, y piensan que está bien, y pues la verdad no está bien. Van a eso misa, no va con ajá, y luego van ahí a que les hagan una limpia. Sí. O a sus hijos les regalan elfos. ¿Qué sí, tal? Oye, sí, no. Y luego el elfo cobra vida y ahorca al niño. No es cierto. No tanto, pero sí se va obsesionando con seres fantásticos y empieza a vivir en un mundo irreal, ¿no? Sí. Y dicen que sí tienen vida y que son malos. Ándale, órale. Bueno, todo eso hoy. Platicaremos aquí con Jaime Duarte. Él es director del Centro de Investigaciones sobre la New Age. Y el tema de hoy en la entrevista. Pero mientras tanto, comencemos con lo acontecido en la semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que exigió que la futura vacuna contra el coronavirus no sea una propiedad de unas naciones concretas excluyendo a las demás, sino que sea universal y para todos. Qué triste sería si la vacuna para el COVID-19 fuese una prioridad para los más ricos. Sería triste si esta vacuna se convirtiese en una prioridad de tal o cual nación y no fuese universal y para todos, aseveró el pontífice en su catequesis de la Audiencia General que celebró el pasado miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano. También advirtió que sería un escándalo si toda la asistencia económica que estamos observando, la mayoría con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o a la protección de la creación.
En la lucha contra el coronavirus y en general en la vida de todo cristiano, la opción preferencia por los pobres debe estar al centro, afirmó el Papa el miércoles durante la audiencia general celebrada en el Vaticano, que recordó que también está en el centro del Evangelio. En su catequesis, el pontífice explicó que la pandemia de COVID-19 exige una doble respuesta. Por un lado, la curación de la enfermedad causada por el virus, y por otro, la cura de las enfermedades sociales puestas de relieve y agravadas por la crisis sanitaria. En más de Francisco, le informo que sugirió antes del rezo del Angelus del pasado domingo pedirle al Señor con valentía que cure las heridas de nuestra historia personal. Al reflexionar en el pasaje del Evangelio que describe el encuentro entre Jesús y una mujer cananea que le pide curar a su hija, el Papa destacó la súplica de la mujer: «Ten piedad de mí, Señor». Esto demuestra haber intuido que la bondad del Dios Altísimo presente en Jesús está abierta a toda necesidad de sus criaturas, y también dijo el Papa que esta sabiduría plena de confianza toca el corazón del Maestro y le arrebata palabras de admiración. Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. El Papa Francisco escribió a los religiosos y religiosas de Brasil con motivo de la Semana de la Vida Consagrada, que se celebró desde 16 hasta el 22 de agosto para promover y renovar su misión. El pontífice recordó que el camino vocacional tiene su origen en la experiencia de saberse amado por Dios. La propia vida es ya fruto de una llamada de Dios. Nos llamó a la vida porque nos ama y lo predispuso todo para que cada uno de nosotros fuese único, acompañándonos a lo largo de los caminos polvorientos de nuestra vida, afirmó. La pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento decretadas en muchos países para paliar sus efectos ha tenido, según el Papa, un efecto inesperado: el redescubrimiento por parte de muchos de la capacidad de asombrarse. El Papa habló así en el mensaje que envió por medio del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al obispo de Rimini, Italia, Monseñor Francesco Lambiazzi. El Papa donará 18 respiradores y 6 ecógrafos portátiles a Brasil por medio de la limosnería apostólica para luchar contra los efectos de la pandemia de coronavirus, que en ese país están siendo devastadores. En un comunicado de la limosnería apostólica, los ventiladores y ecógrafos han podido donarse gracias al generoso compromiso de la asociación Hope Onlus, altamente especializada en proyectos humanitarios sobre la salud y la educación. En más noticias, le informo que tras el rezo del Angelus del domingo, el Papa Francisco invocó la intercesión de la Madre de la Esperanza para que en el mundo haya más paz, justicia y vida digna. En la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, Francisco recordó: «Hoy contemplamos en la gloria celeste a la Madre de la Esperanza», título que recientemente ha sido incluido en las letanías lauretanas. «Invocamos su intercesión por todas las situaciones en el mundo que más tienen sed de esperanza, esperanza de paz, de justicia y de una vida digna», dijo Francisco. Francisco señaló que continúa rezando por el Líbano y que sigue con atención la situación en Bielorrusia. Así lo indicó el Santo Padre al finalizar el rezo del Ángelus el domingo 16 de agosto. «Continúo rezando por Líbano y por las otras situaciones dramáticas en el mundo que causan sufrimiento a la gente», destacó el Papa. Además, el Santo Padre destacó que su pensamiento se dirige también a la querida Bielorrusia y explicó que sigue con atención la situación postelectoral en este país y hace un llamado al diálogo, al rechazo de la violencia, al respeto de la justicia y del derecho. En más información, le doy a conocer que el pontificado de San Juan Pablo II supuso un nuevo episodio en la normalización del diálogo entre cristianismo y judaísmo. De hecho, como reconoce el embajador de Israel en Polonia, el señor Alexander Ben Zvi,
Juan Pablo II fue uno de los papas más importantes que trabajó para promover el diálogo interreligioso y romper los estereotipos. En unas declaraciones recogidas por el portal polaco Polski Fir, el embajador israelí señaló que desde el momento en que dijo que los judíos eran hermanos mayores en la fe, se superaron muchos prejuicios y comenzó un contacto mutuo regular entre judaísmo y cristianismo. El Papa prorrogó el jubileo en el Santuario de la Virgen de Loreto hasta el 10 de diciembre de 2021. Así lo anunció el arzobispo delegado pontificio en Loreto, Monseñor Fabio Dalcin. Al finalizar el rezo del Rosario de la Vigilia de la Asunción, el jubileo lauretiano con ocasión de los 100 años de la proclamación de la Virgen de Loreto como patrona de todos los aeronautas comenzó el 8 de diciembre de 2019 e iba a concluir el 10 de diciembre de 2020. En noticias referentes al Líbano, le informo que frente a las dificultades por las que pasa este país debido a la explosión que ocurrió en el puerto de Beirut, la iniciativa cristiana Philos Project ha lanzado la campaña de recaudación Philos Rebuilds para apoyar a las familias en la reconstrucción de sus hogares y negocios. La explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que ocurrió el pasado 4 de agosto ha provocado que muchas personas pierdan sus hogares y negocios en medio de una crisis política que ha llevado a la dimisión del gobierno actual y la convocatoria de nuevas elecciones. Y así termina el resumen informativo de la semana del Vaticano y Oriente Medio. Y más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Usted ha quedado informado. Ahora vámonos a Roma, Marisa, tanto que te gusta. Sí. Tanto que te gusta comer pizzas en el Trastevere. Pues aquí no. Tanto que te gusta ir a rezar a las iglesias de Roma. Sí. Para conocer la crónica de su catequesis en lengua española que el Papa Francisco entregó el pasado miércoles durante la audiencia general. Sí. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para lo más débil. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus y también los males que causa la injusticia social. Que el amor de Dios, anclado en la esperanza
y fundado en la fe, nos impulse a poner las periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora vayamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con la entrevista al esoterismo encubierto. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. No se vayan. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Recibo con afecto a Jaime Duarte. Él es el director del Centro de Investigaciones sobre la New Age y tendré el gusto de conversar con él en torno al esoterismo encubierto. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, por la invitación. Sí, en efecto, no ha sido fácil. Porque de entrada cuando uno aborda estos temas, inmediatamente uno cree que le va a caer el mal de ojo, la mala vibra, la envidia, y ya sabes, no te metas con ellos porque te va a ir mal. Pues mira, la verdad de las cosas es cuando uno está firme en su fe y cree en el poder, sobre todo nuestro Señor, sobre los espíritus inmundos. ¿Qué es un espíritu inmundo? Podríamos decir que se trata de un ángel caído, un demonio, que fue arrastrado por Satanás, antes Luzbel, después Lucifer, cuando nuestro Señor nos dice en las Escrituras que Él veía cómo caía del cielo, yo vi caer a Satanás del cielo, arrastrando una tercera parte de las estrellas, haciendo alusión precisamente a estos demonios. Hoy les llaman entes para que confundir a la gente o simplemente disfrazarlos. Un espíritu inmundo literalmente significa un espíritu en el mundo, inmundo. Correcto. Espíritus que deberían estar en el infierno, pero que extrañamente han salido de ahí y han ingresado a nuestro mundo, ¿sí? Es correcto. ¿Y por qué los espíritus o los demonios pueden salir del infierno? ¿Y cómo es que entran al mundo? ¿Cómo, Jaime? Porque desafortunadamente hay quienes los llaman, hay quienes los invitan, porque mediante rituales, prácticas esotéricas, ocultistas, incluso celebraciones, vamos a decir, abiertamente satánicas, los vivos, los hombres, por ignorancia o definitivamente de manera consciente, los invocan y se hacen presentes. Y eso no es todo. Hay también posibilidad de que los muertos en el infierno, esto sé que teológicamente va a estar un poco difícil de sostener, pero de acuerdo a lo que hemos encontrado, es posible que muertos condenados pidan en el infierno que estos demonios vayan a tentar a la tierra a amigos, a familiares, para arrastrarlos a la condenación eterna también. Sí, como dices, un argumento teológico muy dificultoso, pero suena probable. Condenados que están allí, dice, ahora vete y tráete aquí a mi suegra, ¿no? Jaime, los satanistas, los demoníacos, los miembros de sectas satánicas, los ministros de Satanás, los sacerdotes del satanismo, saben lo que hacen, saben a lo que van. Por supuesto. Han decidido establecer una alianza con el demonio y con las fuerzas del mal. Y incluso, perdóname que te interrumpa un segundo, incluso algunos son tan conscientes de ello que al finalizar su ritual, conjuro o trabajo bueno o malo, te leen las letras chiquitas y te dicen que esto puede salir muy caro
o que el malo se lo puede cobrar con algo que tú quieres. Algunos lo hacen y ocurre. Uh-huh. Sí, claro, porque el demonio no quiere el bien de nadie. Por supuesto. El demonio quiere la destrucción del hombre, por odio a Dios y por odio a su criatura tan amada que es el ser humano. Mire, alguien pudiera pensar, es que estas son argumentaciones porque Dios no existe y el demonio tampoco. Pues le voy a decir una cosa, estos satanistas y estos ministros del demonio creen más en Cristo de lo que usted se imagina. Si no, Jaime, ¿cómo es que van y roban hostias consagradas de las iglesias y cómo las compran en el mercado negro, sagradas hostias, para profanarlas en rituales satánicos? Así es. ¿Creen en Cristo? Sí. La Escritura lo dice, los demonios se arrojaban a sus pies. Y tan lo saben que envían a laicos ingenuos a que se formen tal vez en el momento de la comunión y luego de haber ingerido, bueno, no totalmente tragado, ¿verdad?, en la boca aún el cuerpo del Señor, llegan a su lugar y lo guardan, es decir, extraen la sagrada sí. forma y lo llevan a vender. Sí, en algunos casos, pues se ha registrado incluso el hecho de que se toman cuchillos y directamente sobre la sagrada forma o cosas que son verdaderamente aberrantes. Mejor no digas. Que, sí. Pero hemos sabido de robos en las iglesias donde se profana el sagrario. Sí. Se llevan el copón con todo y las sagradas formas. Ah, no son ladrones que buscan algo de metal, ¿no? Que no es más que latón, pero que piensen que fuese oro. No, no, no. Van por las sagradas formas. Jaime, te decía, los satanistas lo saben, pero hay gente que no lo sabe, hay mucho incauto y que han caído en la lectura del tarot, el juego de la Ouija, las amigas que dicen, vente porque te van a leer las cartas. Sí, el café, la mano. Y quienes van y pagan por hechizos y luego por maleficios. Y hay gente, sí. creo, más inocente que no sabe que el Reiki, la práctica del yoga Kundalini, qué otras cosas nuevas hay, la meditación. Están atrayendo demonios, háblanos de eso. Sí, pues estamos asistiendo en estos últimos tiempos a un boom, una explosión impresionante. Tu servidor que lleva ya más de 15 años investigando todos estos fenómenos, estoy impactado, porque cada vez encuentras en revistas, en caricaturas, películas, programas de televisión, videojuegos, apologías o invitaciones cada vez más descaradas que ya no nos sorprenden. Alusiones a vudú, magia negra o magia de colores, para que no suene tan mal, ¿verdad? Uh-huh. Y como esto, bueno, baños de temazcal y todo un sinfín de concepciones y prácticas, las piedras que tienen energía con la cual te puedes comunicar con los muertos, con los extraterrestres, o tener como el cuarzo poderes de curación. A un misticismo, pero desafortunadamente al mismo tiempo un alejamiento de la fe. Y me parece que es un signo de estos tiempos que estamos hoy atestiguando. Mm. Y no me sorprende porque si leemos en la carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, San Pablo decía que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores. Jaime, ¿cómo comparar lo real, lo auténtico, lo bueno, lo justo, lo sabio, lo santo, lo que nos viene de Dios, para identificar, ¿no?, con lo que es falsedad, con lo que es mentira, engaño, con lo que viene del demonio? Como potente faro de luz sobre nuestra conciencia y nuestro existir, la palabra de Dios nos brinda información muy útil para este discernimiento. La primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 8 a 10, nos habla de la verdad de Dios y de los dones del Espíritu Santo: sabiduría, sanidad, discernimiento de espíritus, consejo, milagros, profecía, don de lenguas, sabiduría, interpretación, prudencia. Exacto. Y a cada don que el Señor nos da, nos regala, hay que pedirlos también, porque como bautizados los recibimos, pero no los hemos sabido o no los hemos cultivado, sí, no los hemos aprovechado. El enemigo, Satanás, falsifica, es decir, a cada don contrapone un engaño. Entonces, si hablamos de sabiduría, por ejemplo,
él a sus adeptos iluminados les va a dar clarividencia o clauriaudiencia. ¿O qué tal a la palabra de ciencia? Precognición. A lo que es el discernimiento espiritual del cual nos habla San Pablo, fe psíquica, fíjate. ¿O qué tal don de milagros? Magia. Y así podemos encontrar la profecía, querida por nuestro Señor, adivinación, al don de lenguas, lenguas manifestadas por los demonios, o qué tal al don de interpretarlas, como sabemos en la iglesia, el estado hipnótico de un médium que entra en trance y en contacto con espíritus inmundos para que sirva de conducto y a través de él hablen los demonios. ¿Cuáles son las consecuencias, Jaime, que puede empezar a padecer, a sufrir, a experimentar quien se ha acercado a estas prácticas, quien lleva ya algún tiempo acudiendo incluso con brujos, quien ha pagado por hechizos o peor, por maleficios, quien ha jugado a la ouija? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Son de todo tipo. Podríamos hablar desde un punto de vista primero natural y desde una óptica sobrenatural. Naturalmente, la persona llega a volverse tal vez muy egoísta, muy centrada en sí, apartándose incluso de la familia. Estoy hablando de grupos iniciáticos, por ejemplo, vampiros, ¿de acuerdo? Que existen, darquetos góticos, no todos en el campo ocultista, pero algunos sí salpicados de todo esto, y se apartan de la familia por problemas también de disfunción familiar, bajo rendimiento escolar, apatía, esta parte que les lleva a incluso a volverse muy retraídos de los amigos, aislarse o juntarse y compartir todo esto con estos grupos extraños, ¿verdad? Formar comunidades, tribus urbanas en algunos casos, pero... O sociedades secretas. Por supuesto. Chicos que aquí incluso en el Estado de México... Sectas ocultistas. Así es, son invitados a rituales, a participar en eventos muy extraños de este tipo. Y me lo han platicado justo aquí en el Estado de México. Eso podríamos señalarlo en general, particularmente en los jóvenes, desde un punto de vista muy natural o humano. Lo preocupante no solamente es eso. Lo grave es cuando en tu casa empiezan a pasar situaciones muy extrañas, relatadas, existen miles de casos, en donde de pronto escuchas ruidos, alguien te sopla al oído, abres los ojos, no ves nada, escuchas voces a tu alrededor, ruidos en la casa, todo truena, como si fuera de madera, empiezas a escuchar crujidos, una canica que rebota en el techo, niños que han reportado, y no mienten, cómo debajo de la cama observan un perro negro con ojos encendidos, mirándolos con odio y babeando. Chicos, y a mí me pasó en cierta ocasión, y no es un mito, que sientes que algo se sube en tu cuerpo y que quiere poseerte o entrar en tu cuerpo, y solo mediante la oración se va. Es lo que dicen, se me subió el muerto. Sí, ajá. Lo que popularmente así se conoce. Ajá. Y es verídico, no es un hecho, es decir, está demostrado, aunque ha habido quienes tratan de justificarlo a los de la ciencia. Sin embargo, es muy curioso que cuando invocas a la Virgen María o el poder de la sangre de Cristo, eso automáticamente se aleja. Hablamos entonces de infestaciones. Hablamos de cómo a las 3 de la mañana tu mascota empieza a ladrar de una manera extraña, sin parar, aterrorizado, hacia la pared o algún punto, porque siente una presencia. Se mueven cuadros en las casas, o los muñecos elfos, duendes y todas estas figuras, gnomos, claro. De pronto los habías dejado en una silla, en algún lugar, el chico, y aparecen en otra parte. Incluso hay relatos de cómo se escucha su caminar o su beber agua y comer semillas de girasol. Cosas también muy delicadas y graves como la materialización de entidades que para nosotros son espíritus inmundos, que atacan a las personas. Y algo muy grave, Roberto, y sé que esto va a causar una conmoción, y lo platico en mis conferencias en más de 25 diócesis, es tremendo y no lo inventé. La gente se acerca y me platica cómo jovencitos aparecen en la mañana con rasguños en su espalda, la piel lacerada completamente, y no es por accidente, no es autoflagelación, no es tampoco autosugestión. Al indagar y hacer el discernimiento,
empiezas a encontrar las causas. Ouija, el papá es santero, la mamá es bruja, o la familia ha sido víctima de un ataque, de un hechizo, de alguien que les tiene envidia o coraje, o por supuesto odio. Todo esto, Jaime, además supongo trae una inestabilidad emocional, una intranquilidad mental, una falta de sueño, una angustia, obsesiones demoníacas. Usted está sufriendo esto, sabe de lo que le hablo. Así es. ¿Qué hacer ante esto? Tengo 2 minutos más contigo. Si estás sufriendo esto, ¿qué hacer? Nuestro Señor es más poderoso que el maligno. Y Él vino a rescatarnos con su muerte en la cruz y su resurrección. Y Cristo, como liberador del género humano, a través de sus sacramentos, a través de la oración, de la vida de gracia, a través de los sacramentales, de las imágenes, a través de la comunión. Roberto, nuestra iglesia tiene un tesoro escondido, maravilloso, que si lo descubriera la gente, no andaría preocupado por todas estas cuestiones del mundo, ¿de acuerdo? Que ciertamente la situación es difícil, pero les daría fuerza, esperanza, y podrían desde luego evitar que todo este tipo de situaciones anómalas desaparecieran de su vida. Y yo soy testigo de ello y conozco a quienes, como ex satánicos, ex santeros, ex miembros de grupos ocultistas, han renunciado a Satanás, han hecho una renovación de sus promesas bautismales y han aceptado a nuestro Señor como su Salvador. Una conversión, un encuentro real, vivo con nuestro Señor Jesucristo. Ahí tienes la conversión del cantante de rock, Alice Cooper, recientemente, que se puso ese nombre porque era el de una bruja, y ahora recorre el mundo dando conferencias y diciendo, ahora me he convertido al catolicismo, al cristianismo, soy católico y todo esto es terrible. O el cantante de Aerosmith, que recorre el mundo diciendo, no practiquen el aborto, es una cosa horrible, son las grandes conversiones. Entonces, para nuestro público, Jaime, ¿qué? El confesionario, ¿no? Ahí está Cristo en el confesionario. Hay que ir y decirle al sacerdote, pues estos pecados, estas infidelidades que uno ha cometido, sí, todavía se está a tiempo, ¿no? Se está a tiempo. Reconciliarse con Dios. Correcto. Y recibir el perdón, ¿no? Porque el Señor nos ama. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, gracias a ti. ¿Qué tal? Es un problema esto, ¿eh? Si usted ha incurrido en alguna cosita de esas, de ir a que le lean las cartas o que le hagan, ¿cómo se llaman, Marisa? Amuletos y hechizos. Es que es abrirle la puerta al diablo. Ah, sí. O, peor, pagar por un maleficio para otro. Uf, ay, no, es, no. Pues córrale al confesionario. Sí. Antes de que le dé coronavirus, se lo chupe el diablo. No. Bueno, hacemos una pausa. Regresamos con el resumen informativo de América y México y con tu editorial, Roberto, que nos vas a hablar de todo este proceso padrísimo de tu programa, El Pulso de la Fe al Don de la Fe. Ah, El Don de la Fe, claro. El es nuevo una sorpresa programa que tenemos. En Heraldo Televisión. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparte este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora vamos a revisar los sucesos ocurridos en el continente americano y en México, así que nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. De acuerdo al más reciente informe del Centro Católico Multimedial sobre la pandemia de coronavirus COVID-19 en México, suman ya 70 sacerdotes, 6 diáconos permanentes y 5 religiosas fallecidos.
El arzobispado de Puebla permaneció como de las más afectadas por los decesos y la lista de la arquidiócesis y diócesis afectadas se suman la arquidiócesis de San Luis Potosí y la diócesis de Irapuato, Ecatepec y Tampico, señaló el Centro Católico Multimedial. En información procedente de El Salvador, le doy a conocer que la Conferencia Episcopal de El Salvador anunció que el domingo 30 de agosto se podrán reabrir las iglesias para celebrar misas públicas, luego de permanecer cerradas desde mediados de marzo. Este 15 de agosto pasado, los obispos de El Salvador indicaron que la noticia largamente esperada de que las iglesias podrán reabrirse es un hecho ante la disminución de casos de contagio de COVID-19 en el país. El domingo 30 de agosto volveremos a abrir las iglesias para el culto con presencia de fieles, señalaron los obispos. La diócesis de Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, anunció la reanudación de las misas con fieles en tres municipios desde el 20 de agosto. A través de un comunicado publicado el 19 de agosto, Monseñor Eugenio Lira Ru García, obispo de Matamoros, señaló que, teniendo en cuenta que el Comité Estatal de Seguridad en Salud ha determinado que algunos municipios avancen a la fase 2, las parroquias, rectorías y capillas que pertenecen a los municipios de Díaz Ordaz, Río Bravo y San Fernando reabrirán el culto a la participación de los fieles a partir del jueves 20 de agosto de 2020 al 25% de la capacidad de cada iglesia. Ahora en noticias procedentes del Perú, le informo que la diócesis de Tacna y Moquegua, que viene realizando campañas solidarias para la donación de medicinas, oxígeno y alimentos a los afectados por la pandemia del COVID-19, inauguró dos comedores solidarios en ambas regiones, tanto en Tacna como en Moquegua. La diócesis alimenta a los más necesitados de ambas regiones del sur del país por medio de dos comedores parroquiales que entregan almuerzos diarios a personas vulnerables y de escasos recursos económicos durante esta pandemia. Las condiciones provida para la ayuda en salud que otorga Estados Unidos no han generado lagunas significativas en la atención de la salud y las ONG extranjeras han aceptado ampliamente las disposiciones, informaron varias agencias federales el pasado 18 de agosto. Si bien esta política ha existido en el pasado con el nombre de Política de Ciudad de México, la administración Trump expandió sus previsiones provida para usar los más de 8 mil millones de dólares en ayuda para el exterior. En noticias del Brasil, una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser violada por su tío fue sometida en Recife, Brasil, a un aborto en la semana 22 de embarazo. Un caso que recibió el rechazo de los obispos y representantes providas. El embarazo de la pequeña fue descubierto en el municipio de São Mateus a comienzos de este mes, luego de haber sido llevada al hospital por dolores abdominales. El examen constató el embarazo de la niña que sufría el abuso de su tío desde los 6 años de edad. El programa Pan y Circo, producido por el actor mexicano Diego Luna y difundido por la plataforma Amazon Prime Video, se ha visto en medio de críticas por presentar un episodio de debate sobre el aborto, contando únicamente con panelistas favorables a la despenalización y legalización de esta práctica, entre ellos altas funcionarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el falso religioso Julián Cruz Alta. En el quinto de los 5 episodios de Pan y Circo titulado Mi cuerpo es mío, interrupción del embarazo, Luna dice abordar el derecho de toda mujer a decidir qué hacer con su cuerpo. En más de los Estados Unidos, le informo que más de 100 demócratas enviaron una carta al Comité del Partido Demócrata en los Estados Unidos para pedir que acepten demócratas pro vida y asegurar así que su voz sea escuchada en el marco de las elecciones presidenciales y de la convención demócrata que se realiza del 17 al 20 de agosto.
En los Estados Unidos, los demócratas pro vida han sido una parte importante de la coalición para expandir el derecho a voto, mejorar el cuidado de la salud y aprobar la reforma penal de la justicia, indica la carta del 14 de agosto firmada por 105 demócratas. Más de una cuarta parte de los jóvenes adultos entre 18 y 24 años han contemplado seriamente el suicidio durante el último mes, según una nueva encuesta de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Tommy Tighe, consejero matrimonial y familiar y presentador del podcast católico de salud mental Sign Divna Playbook, afirmó a la agencia informativa ASI Prensa que encontró que los datos eran realmente desgarradores, aunque esperados. En Noticias de México le informo que por primera vez la Semana de Formación Permanente de los Obispos de México, que se realizará del 31 de agosto al 3 de septiembre, será completamente virtual y tendrá espacios abiertos a la participación de laicos. En esta ocasión se denominará Encuentro con los Obispos de México. En documentos a los que tuvo acceso la agencia ASI Prensa, los obispos mexicanos explicaron que el cambio de nombre se decidió ante la realidad que vivimos y en medio de la pandemia. Los obispos señalaron que rediseñaron la Semana de Formación Permanente con la anuencia de los consejos de presidencia y permanente, pasándola de presencial al 100% virtual e interactiva. Esta semana se volvió viral la heroica acción de un policía de Paraguay que evitó que una mujer se lanzara de un puente y acabara con su vida luego de leerle un pasaje de la Biblia. Aquel día, el agente del Grupo Especial de Operaciones Juan Osorio llegó al lugar, se acercó y mantuvo una conversación de casi 30 minutos con una mujer que intentaba lanzarse desde lo más alto del puente. Según el diario paraguayo Extra, la mujer venía afrontando la reciente muerte de su hija, lo que la había dejado en un estado de profunda depresión. En otras noticias, un senador de los Estados Unidos solicitó al fiscal general de la Nación que intensifique los esfuerzos para combatir el vandalismo perpetrado contra lugares y esculturas católicas en todo el país en los últimos meses. La tendencia de profanar los espacios y las propiedades católicas debe detenerse, escribió el senador republicano John Kennedy en una carta del 11 de agosto al fiscal general estadounidense William Barr. Los católicos están bajo ataque en Estados Unidos, dijo refiriéndose en al menos 19 ataques contra iglesias, esculturas, negocios, cementerios, feligreses y personal católicos desde mayo. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado informado. Y a continuación, Roberto, nos vas a presentar tu editorial, que como ya lo dijimos, tiene el nombre de El Pulso de la Fe a El Don de la Fe. ¿Sabes tú, Marisa, cuántos programas de televisión hemos hecho desde que comenzó El Pulso del Papa, ya en el año 2002? 2,000 programas. Wow. Alrededor de 2,000 programas. Uh-huh. Y ahora estrenamos... Sí, porque antes estabas en CNI Canal 40. Comenzó en CNI Canal 40. Y luego en ADN 40. Ajá. Y ahora en... Bueno, y además, Ver y Creer en TV Mexiquense, ¿no? Uh-huh. Y ahora, nuevo programa, sí. El Don de la Fe, en El Heraldo TV. Y de eso se trata este artículo para que nuestro amable público sepa todo lo que ha pasado ahí. Sí, oye, tantas cosas, tantos cambios, tantos temas interesantes y ni uno repetido. Escuchémosla. El programa de televisión El Pulso de la Fe se ha transmitido durante 18 años desde que inició en CNI Canal 40 en julio de 2002 con el nombre El Pulso del Papa,
con ocasión del quinto viaje apostólico de Juan Pablo II a México. Fue tan apreciada la cobertura del viaje del Papa Santo que se decidió producir el programa cada semana para que formara parte de la carta programática del canal. A partir de que CNI Canal 40 pasó a formar parte de TV Azteca como Proyecto 40, el programa continuó al aire con el nombre El Pulso de la Fe y también cuando el canal cambió de nombre a ADN 40. Simultáneamente, a partir de 2005 comenzó a producirse el programa de televisión La Libertad de Creer, que luego cambió su nombre a Ver y Creer y que se transmite en TV Mexiquense dos veces por semana en el canal 34.1 de Televisión Abierta y plataformas digitales. Los programas producidos desde enero de 2011 se encuentran disponibles en todo momento en el sitio www.veryicreer.com. Estos programas han marcado historia en la televisión mexicana, pues son considerados los primeros en su género en México, como da cuenta de ello Wikipedia en El Pulso de la Fe y en CNI Canal 40. Desde sus inicios en 2002, esta serie de programas de televisión vio sus inicios con un acuerdo formal establecido con el Centro Televisivo Vaticano por parte del entonces director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, con el objetivo de presentar en la televisión mexicana información valiosa para la población mayoritariamente católica y cristiana que busca conocer más de la fe en Jesucristo y orientar su vida en los valores que desarrollan a la persona. El contenido del programa, que se logra en colaboración con las producciones del Centro Televisivo Vaticano, se produce en México en los estudios de televisión y también en exteriores, en diversas ciudades de México y de otros países, a fin de mostrar la belleza del arte sacro y la espiritualidad cristiana. Así, se han hecho producciones desde Puebla, Querétaro, Lima, Cusco, Quito, Roma, París, Londres, Estambul, y desde varias ciudades de Tierra Santa, Turquía, Rusia, Grecia, Francia, Líbano, Portugal, Irlanda, Malta, España e Italia. Cuando las circunstancias lo han requerido, se han transmitido diariamente, como ocurrió durante los funerales del Papa Juan Pablo II, el cónclave de elección del Papa Benedicto XVI y su renuncia, el cónclave de elección del Papa Francisco y los viajes apostólicos a México, por lo que hasta ahora se han producido unos 2.000 programas en ambas televisoras. En cada producción interviene un equipo de profesionales integrado por productores, editores, realizadores y camarógrafos que siempre le han otorgado a los programas una alta calidad en los estándares de producción televisiva. Por su carácter y contenido, en dos ocasiones se les ha entregado el Premio Nacional de Periodismo, en 2014 y en 2016. Los altos niveles de audiencia de estos programas se ha logrado por la calidad de su producción y la veracidad de su argumento, aunque principalmente por las raíces cristianas de México y por la fe en Jesucristo, presente en la mayoría de la población que le ha conferido, tanto a los programas como a las televisoras, su credibilidad y confianza al recibir información sustentada en auténticos principios morales y familiares. Como parte de los ajustes que por la pandemia se hicieron a la programación del canal, ADN 40 decidió suspender la producción y transmisión del programa El Pulso de la Fe a partir de mayo, a pesar de la manifiesta tristeza del público, que dejó de recibir el programa que apreció por tantos años, y así puso fin al único programa que entregaba a su público un contenido formativo rico en principios y valores universales. Por ventura de Dios y para satisfacción del público televidente, el 23 de agosto se estrena el programa El Don de la Fe en El Heraldo TV para transmitirse los domingos a las 12 horas del mediodía por el canal 10.1 de Televisión Abierta y sus plataformas digitales. En el nuevo programa El Don de la Fe, la inspiración inicial no cambia y el objetivo continúa fortalecido por un momento histórico en el que la necesidad de Dios es creciente. Deseo que este nuevo programa, que muestra lo divino y lo sagrado, y que mueve a reflexionar en lo que es sabio, justo y bueno, sea del agrado del amable público para quien hacemos esto, que no es un trabajo, sino un privilegio.
Qué interesante, Roberto. Bueno, y para nuestro amable público, ahí está la invitación, ¿no? Todos los domingos, 12 del día, en El Heraldo TV, canal 10.1 de Televisión Abierta. Perfecto. Y si alguien dice, yo vivo en Chiconcuac, o yo vivo en Tinguindín, o yo vivo en Tokio, ajá, o en Kioto, pues entonces en la página de internet, El Heraldo, uh-huh, de México, sí, y ahí le da televisión, y ahí lo ve el domingo, sí, a las 12 del día. Bueno, vámonos, ¿no? Sí, ya se acabó. Pero este Roma, lindo, ¿no?, programa. Ah, claro, para escuchar a ver, la bendición del Santo Padre. Bueno, pero a ver, sí, ¿qué tal si vamos a la ciudad de Los Ángeles? Pero Puebla. La buena, Puebla, sí, Puebla, pues en la otra nomás, hot dogs. Vamos a Los Ángeles, Puebla, Marisa, ajá, y hacemos un programa de las iglesias de Puebla. Ándale. Para El Heraldo TV, para El Don de la Fe. Ok, perfecto. Vamos, sí, tú claro y yo. Que sí. Tú presentas una, yo otra. Ándale, una. Tú y la una. Catedral, que es la importante. Ajá. Y la. Moral iba. Las chiquitas. Sale. Sí. Entonces, la bendición. Ah, bueno, ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en las voces informativas. Marisa Farril. Y Roberto Farril en los controles operativos, el ingenierazo. Roberto Pérez Armenta. Le deseamos una feliz semana. Dios le guarde. Hasta luego y lo esperamos la próxima semana. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et soc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.